Lo sé, me lo dice mi cuerpo que está cambiando. Me lo dicen mis ojos cuando me miro al espejo. Estoy creciendo y parezco otra. Ni yo misma me reconozco a veces. ¿Cómo quieren entonces que reconozca al otro? A ese que está a mi lado día tras día, pero que no significa nada para mí. A lo mejor con crecer de altura no basta. Y para crecer de verdad, tengo que aprender a ver al otro tal como es. Sentirlo diferente a mí y, sin embargo, quererlo y aceptarlo. ¡Marisita! ¡Me trajiste más morfi! Así que este es el pibito que no existía. Así que este es el lugar. Está bueno. Grande, cerca de alcohol y cómo no me avivé. Igual te vas a tener que ir. ¡Cállate! Todavía no decidí qué voy a hacer con vos. Este lugar está prohibido para los amigos. Te dije que te calles porque vas a ser el primero en desaparecer, nene. ¿Qué pasa? ¿Sos un chon? No. Me gusta asustarte. ¿Sabes qué me pareces conocido vos? Yo soy el que te agarra trompadas. Igual te tengo de otro lado. Si quiero te puedo hacer pagar lo que me hiciste. Te tengo en un bolsillo. A vos y a tu amiguita. Yo no tengo ninguna amiguita. No me tomes el pelo. Porque se me puede acabar la paciencia, ¿sabes? No te tengo, amigo. Dale, pégame. Pégame. Sentate, borrego, no existís. Ah, ¿no existo? Ah. ¿Pero qué haces, nene? Cortala porque no te quiero pegar, ¿eh? Ah. Pero... ¡Soltame! ¡Sáquate! Decile a Marisa que quiero hablar con ella. Que vaya a la sala de profesores hoy a la noche. Es urgente. ¿Y si no quiere? ¿Y si no quiere, te botoneo, Gil? Ay, mía, lo estuve llamando todo el día a tu papá. No sé, creo que lo tiene apagado. Ah, pará, está llamando. Estoy llamando a tu casa. Dame, dame. Hola, Peter. Sí, habla mía. Dame con mi papá. No, bueno, dame el teléfono. ¿En dónde está? Peter, me importa un cuerno que esté en una reunión muy importante. ¿Sabes? Lo mío también es importante y mucho más grave. Peter, no te metas, no te puedo contar. Bueno, no, deja. Yo misma le voy a mandar un mensaje de texto, deja. Ay, me pone loco cuando se pone al lado de él. Ay, mira, ¿qué hago? Tu papá no está. ¿Qué hago? Ayúdame, por favor. Vico, no te preocupes, sí, cálmate. Vos confía en mí, vas a ver que mi papá me va a llamar. Mira. ¿No me vas a contar? Decime, ¿a quién le vas a contar lo que te pasa? Sabes que vivo para escucharte, Manuel. Feli, déjame solo, por favor. Confía en mí, te lo pido, por favor. Sabes que vivo para vos, sos lo único que me importa. No digas eso. Pero es que es verdad. Se lo dije a Mía, me quedo en el colegio por vos. Y está toda la élite riéndose de la humillación que me hizo pasar. Y no me importa porque estoy con vos. Es que no está bien lo que estás diciendo. La única persona que te tiene que importar eres tú misma. Ni siquiera yo. Pero es que no puedo evitarlo. Te quiero demasiado. No es bueno ser tan dependiente. Bueno, es una decisión que tomé yo. Quiero vivir para vos, así que cambié esa cara. A ver. Manuel. Si hubiera sabido que Marisa se iba a conectar a 220. Sí, por favor, desenchufala. Es imposible, ese papila, loco, cuidado. Apagalo, quiero dormir, así silencio. Chao. La sí, tú suelta tu cuerpo, tienes que llegar. Vamos a ir a la pelea. ¿Qué es esto? ¿Tú viste loco, nene? ¿Qué haces acá? Ay, hija, luz de noche. No, pero de noche y de día es peligroso. Pero tengo que decirle algo. No, pero Nacho, vos estás loco, te puede ver alguien. Ya me vieron. ¿Qué? Manuel, te estaba esperando. ¿Para qué? Por lo que hablamos ayer.
Por todas esas ganzadas que dije del miedo y... Discúlpame, es que yo no sabía eso de tu viejo. Qué groso, ¿no? Sí. Es como... Como si de pronto... la Tierra se dividiera en dos. Y tú quedaras justo del lado contrario de donde están... las cosas que amas, que quieres y que te hacen sentir seguro en la vida. Y por eso viniste acá, ¿no? Sí. Vine a recuperar lo que perdí. A tu viejo no lo vas a recuperar. Pero su honor sí. Y Feli tiene algo que ver en eso, ¿no? Feli. Feli es el primero en una larga lista de errores que estoy seguro que voy a cometer. Pero nada me va a detener para conseguir mi objetivo, y mucho menos una estúpida logia. Mira, hice una lista de los chicos que estaban libres cuando me agarraron. Acá está. ¿Por qué? Porque estuve pensando en lo que me dijiste ayer. Sí, tenés razón. No me puede ganar el miedo. No me puedo quedar sin hacer nada. Todo lo que dijiste sobre el miedo... El miedo está más grande que nunca. Pero si vos pudiste superarlo... yo también voy a poder. Feli, ¿te puedo decir algo? A mí me gustaría saber quién te dejó estos registros de las logias. Es impresionante las cosas que esos tipos hicieron. Son unos animales. Sí, bueno, pero hace horas que estamos acá con esto y... sí, no llegamos a ninguna conclusión. Bueno, sabemos lo del nombre, ya es algo, ¿no? Bueno, sí, pero mano negra, siempre dejaron una mano negra. ¿De qué nos sirve eso? Sabemos que se llamaban mano negra, pero ¿por qué cambiaron el nombre? Eso es lo que me llama la atención. Bueno, pero... a partir de... mira, o sea, eso de cambiar el nombre, o sea, fue hace un montón de años. Y a nosotros que nos interesa. Nosotros queremos saber ahora quién integra la logia. Porque puede ser alguien que nos cruzamos todo el día en el pasillo. O sea, tenemos que saber. ¿Y Marcos? Ah, está en el laboratorio de química. Estaba haciendo un trabajo. Una cosa. Bueno, entonces seguimos mañana con esto. Sí. Bueno, vamos a dormir. Estoy muerto demasiado. Bueno, yo voy al baño. Rápido, ¡Tápate! ¡Tápate, por favor! ¡Tápate, tápate! Que te tengo que contar algo. ¡Tápate! Ya se están dando vueltas todavía. Vamos, a su cuarto se a dormir. Voy a revisar uno por uno para asegurarme que todos estén en sus lugares. Ay, ¿qué le vamos a decir al preceptor cuando vea a Mia Colucci dentro de mi cuarto? No, no, por favor, por favor, por favor, ayúdame, ayúdame, que están en mi cuarto, lo varón, ese tema de expulsión. ¡Qué divertida va a ser esta! ¡No! Los dos vamos a tener que una explicación, ¿sabes? Porque sos el único varón que está conmigo, sos tan responsable como yo. Es más, vos podés haberme obligado a entrar. No, eso no fue así. Bueno, yo por lo menos estoy vestida. Sí, ya me voy, ya me... ¿Qué? No, te van a matar. Van a escuchar del colegio, el preceptor está... No, ¿cómo te vas a ir? El preceptor está allá afuera, te va a matar, está revisando los cuartos. No, chicos, no tengo mis medias térmicas, me voy a congelar. Sí, ya va, estamos buscando la llave. ¿Dónde está la llave? ¡La llave! ¡Acá está! ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban encerrados? Es que queremos dormir.
Y afuera es carnaval, hay mucho ruido y no lo podemos. Pero esto es un asco, está todo desordenado, las camas deshechas. ¿Qué pasa acá? Es porque Marco no está. Sí, y... ya lo vi, le dije que venga a acostarse. Pero yo no pregunté por Marcos, sino porque estaban encerrados. ¿En qué andan? En nada. Mejor que me digan la verdad. Yo soy egresado de este colegio. No traten de versearme. Me las sé todas. Vamos a decirle la verdad. Vamos a decirle la verdad. Se las sabe todas. Nos encerramos por seguridad. Prueba algo mejor, Aguirre. Acá están perfectamente seguros. Y está prohibido encerrarse. Vamos. Piensen algo convincente. Nos encerramos por esto. Esto. Yo no pensé que esto existía todavía. Cuéntenme. Hola. ¿Hay alguien? Tarde, pero seguro, así me gusta. Nene, ¿vos sos tarado de nacimiento? ¿Te perfeccionaste con el tiempo? ¿Pero cómo me vas a citar acá en la sala de profesores? Bueno, lo que pasa es que me gusta el peligro. Va, en realidad me excita. No te hagas el Brad Pitt y decime qué querés, bueno, ¿eh? Bueno, baja un cambio, ¿eh? No estás en condiciones de darme órdenes. A partir de hoy, yo voy a ser el que te dé órdenes a vos. ¿Ah, sí, no? Sí. Bueno, a no ser que quieras que todo el colegio se entere mañana que tenés un chico secuestrado acá. Yo no secuestré a nadie. Eso depende de lo que yo quiera decir. O callá. El director sabe muy bien de la existencia de ese chico. Es más, vos te burlaste de él y de mi papito, diciendo que no existía. A ver, Maritza, pensá. ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar el señor Dunoff en echarte cuando se entere de todo este escándalo? ¿Me vas a buchonear? ¿Qué pasa? ¿Tengo cara de buchón yo? Cuidado con lo que vas a decir, Mira, el pibe no me interesa. Vamos a hacer algo mucho más ventajoso. Bueno, a ver, arreglemos. ¿Cuánta plata querés? No, plata no quiero. Quiero tus servicios incondicionales. La logia. Yo pensé que la historia terminada. No, están más activos que nunca. En mi época eran una verdadera enfermedad. Prácticamente dominaban todo el colegio. ¿Eran muchos? No, son muy estrictos con eso. Prácticamente no entra nadie. Solamente por herencia, hermanos, primos de algún veterano. ¿Alguna vez agarraron a alguien o descubrieron a alguno o algo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Qué emoción! Tienen que estar muy atentos. Che, ¿qué pasó acá? Nada. Chicos, ya es tarde. Yo mañana esto lo voy a hablar con Dunoff. Ese señor no quiere saber nada, lo niega todo. No digas eso. El director es alguien muy responsable y no va a permitir que... No apuestes porque pierdes. Y cuando Manuel lo amenazaron, le fue a contar de Dunoff y le cortó el rostro. Pero ¿y entonces qué van a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer? ¡Los vamos a agarrar y los vamos! ¡Nada! No vamos a hacer nada. Vamos a resistir y aguantar hasta que se cansen de molestarnos. Lo siento, chicos, de verdad. Yo no fui becado como ustedes. Pero vi mucha gente pasarla mal. Mañana. ¡No viví algo así tan bajo y deprimente! ¡Marquitos! Antes de irte, ¿por qué no me dices lo que me ibas a decir? No, deja, porque si no me voy a morir de sobredosis y de mexicano. ¡Azteca! Estoy lista. ¿No vas a volver a llamar a tu papá? Pico, ya te dije. Mandé 3 mails y 3 mensajes de texto desde mi celular. Todavía no habrá vuelto, cálmate. ¿Cómo crees que me calme? Cada segundo que pasa... Sí, te entiendo. Pero no me enfermes más con ese tema, ¿ok? Hoy va a ser un día re difícil. Y ayer fue la peor noche de mi vida. No te puedo contar, sí, después te voy a contar. Hoy Alicia va a decir las integrantes del grupo de baile. Y obvio que aunque yo me haya caído, todos saben que yo soy la mejor. Voy a quedar en el grupo. Ojalá. Obvio, Vico. Y aunque vos no hayas hecho la prueba, yo después te voy a entrar, ¿sí? Bueno, dale, vamos a desayunar. Dale, vamos. No, anda. Yo me quedo junto a mis cosas y después voy, ¿sí? Bueno. Thank you.
Buenos días. Uno de los secretos del éxito en la vida es ser expeditivos. Las situaciones problemáticas, cuanto antes se las solucionan, mejor para ambas partes. En este caso, para usted y el colegio. No entiendo, señor. ¿Qué me quiere decir? Junte sus cosas, hay un remis esperándola, ya hablamos con su madre, entendió perfectamente. No puede ser. La están esperando en su casa, Victoria. No, por favor, no me haga esto, no me despegue de las chicas. Usted no me haga a mí esto más difícil, por favor. Señor, yo le voy a demostrar que todo lo que dijeron es mentira, por favor. Yo no, nunca le hice nada al colegio. Nunca fui mala con nadie. Pero usted es muy chica, todavía no entiende. Pero ya me va a agradecer el no exponerla ante todos los demás. No, bueno, basta. Gloria está afuera esperándola para acompañarla hasta el auto. Y espero que esto le sirva para reflexionar y volver al buen camino. A las chicas fáciles nunca les fue bien en la vida. Y esto es así desde mi época. Mamá, apaga un libro si ya sabes, loca. Ah, gracias, Chespirito. Ay, bueno, por favor, llame a la enfermería que me está agarrando un ataque cerebral. Mi mano le trajiste las cosas a Pablo. Sí, ¿y qué? No tiene entre sus manos. Ay, bueno. Maritza, no hay cosa, no hay nada que no se pueda arreglar con una buena patada en la entrepierna, nena. ¿Qué es por lo de Nacho? Sí, sí me dijo que no iba a decir nada, pero yo tenía que hacer lo que él quiere. ¿Y Nico? No sé, ni idea. Qué raro. Después se queja que los profesores hablan mal de ella. Cortada. Chicos, el profesor Santiago me cedió unos minutitos gentilmente para comentarles sobre el casting. Las que quedaron de este curso son Maritza, Luján y Belén. Sí. Perdón. ¿Estás segura que no quedó ninguna más? Segurísima. Mitre, bien. Pansol, ¿Paz? ¿No está Paz? Mía. Colucci. ¿Qué dijo? ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien. ¿Seguro? ¿Te pasa algo? Es que la única neurona que tiene se le durmió. No, estoy bien, profesor. ¿Tu compañera? Seguro la llamó el director. Es que está averiguando, se aceptan patacones. No entendí el chiste, me quedé afuera. ¿Me explicás el chiste? Nada, fue un chiste, nada más, al pasar. Si lo dijiste, hacete cargo, lo quiero entender. Por lo que salió en el diario. ¿En qué diario? Este, profe. Esto es una porquería, esto es un asco. ¿Quién escribió esto? Profe, no vamos a perder tiempo de su clase por esa estupidez. No vamos a parar por cualquier cosa. Claro. El que escribió esto tiene una filosofía muy particular, así que vamos a hablar de esto. Quiero saber qué piensan de esta porquería. Que no es casual que Vico aparezca en el diario del colegio. Que no es casual. ¿Por qué no es casual? No entiendo. Porque se sabe que Vico es rápida con los chicos. Que sea rápida no quiere decir nada. Para acusar a alguien hay que tener pruebas. Bueno, a lo mejor el que lo escribió tenía pruebas y por eso lo hizo. No tiene pruebas, porque si no hubiera puesto un nombre, por eso no da la cara. En este colegio encontrar a alguien que dé la cara es más difícil que encontrar algo en la cabeza de Mía. ¿Por qué no me dejás de molestar un poquito? ¡Te fijas en vos, nena, que tenés mucho rato! Opa, parece que en Nube Pedolandia algo está pasando y la princesa Mía se piró. ¡Te creo! No, ¡Se sientan todos! Después del día, nos vemos en el patio.
No, ¿cómo es tu día? No, es nuestro tiempo libre. La clase no terminó. No me alcanzó el tiempo. Después del día nos vemos en el patio y voy a tomar lista. Gloria, la estoy buscando a Vico. ¿No sabes si está con el director? Vico, sí, estuvo con el director, pero ahora no está más. Sí, re bien, me quedó re bien. Gracias. ¿Te puedo ayudar en algo más? Sí, 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 me puedes ayudar. ¿No sabes dónde fue? No sé. Una chiquitita, una preguntita chiquitita. ¿Estás estresada? ¿Yo? Sí. No, para nada. Se te nota. Bueno, si le echas a ver a Vico, decile por favor que le estoy buscando, ¿vale? Bueno, sí, sí. Ah, agéndatelo, ¿viste por qué? No te acordás. Me lo voy a agendar. Que está... Colucci, ¿quería hablar un segundito con vos? Sí, pero ahora no puedo, profe. Estoy ocupada. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No, no pasa nada. ¿Algo te pasa? ¿Te fuiste como loca de la clase? No, cosas mías, nada personal. Igual, gracias, Bueno, está bien. A veces uno necesita a alguien con quien hablar. Yo tengo a 1000 personas con quien poder hablar. Soy la chica más popular del colegio, ¿se acuerda, profe? Sí, pero a veces las personas que están más rodeadas de gente son las que están más solas. No sé, si querés hablar con alguien, me avisas. El profe tiene razón. No entiendo cómo puedes hablar así de Vico. Es tu amiga, ¿no? No, ni mía ni Vico son mis amigas. Vos me dijiste que no podía confiar en nadie en este colegio. Por eso, la única persona en la que confío es en vos, ¿entendés? Feli, eso no fue exactamente lo que yo dije. A los amigos no se los elige perfectos. Basta con que estén cuando uno realmente los necesite. Y bueno, ellas no están cuando yo las necesito. En cambio, vos sí. Si no querés un sándwich, estás flaquito, dale. No, gracias. Seguro, dale. Seguro. Te compro uno y lo compartís con Nico. Lo compartes, ¿vos qué decís? Sí, gracias. Manuel, vos me dijiste que Feli fue una equivocación. Pero ella lo sabe. No he tenido el valor para decírselo. Pero ya tomé una decisión. ¿La vas a cortar? Sí. Esto no da para más. A mí eso me parece un horror. No me llama la atención si se han perdido los valores. La televisión solo muestra corrupción. Cámaras ocultas que dejan pegados a políticos, a jueces, a policías. No hay moral. No, los chicos terminan copiando lo que ven. Pero me parece que no le podemos echar la culpa a los medios o a la realidad. Acá la única realidad, me parece, profesor, es que el que escribió esto es un chico muy inteligente. Me parece que es muy buena jugada. Quizás hasta sea una venganza, qué sé yo. Dentro de las reglas del juego, no está mal. Ay, discúlpeme, profesor, yo no le veo la gracia. Estos chicos son muy crueles y son capaces de hacer cualquier cosa y cada vez llegan más lejos. Es un horror. A mí me parece que algo hay que hacer. Es un problema del grupo. Conmigo no cuenten. A mí con dar la batería me basta y me sobra, realmente. Yo pienso igual. Para eso están los padres. Yo paso. Bueno, no hablemos más de esto. Hola, ¿qué tal? ¿Necesitaba algo? No, gracias. Buscaba a mi marido, me iba. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aquí les traigo el legajo del alumno nuevo. ¿A qué año? Tercero. Otro hijo de famoso. No, ¿sabe qué? No, Hilda, me parece que sí. Esto, Alicia me contó que él es el famoso porque es campeón de ala del tismo sudamericano. Sí, el director me pidió que se los recomendara, así para que tengan especial consideración ya que está entrando con las clases empezadas. Otro recomendado en este colegio, qué raro, ¿no? Pero tiene que haber un error, el cupo de tercer año está completo. No, se hizo una vacante, ¿sí? Victoria Paz se fue del colegio. ¿Vico? Nacho, ¿qué es esto? Son las cosas de Pablo. Este imbécil no pensará instalarse acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Vos no me vas a dejar?
Peter, ¿vos estás seguro que le dijiste que es urgente? Sí, sí, tenés razón, se tiene que quedar un día más. Decile de mi parte que gracias, sí. Chao. Mía. ¿Podemos hablar? Necesito hablar contigo. Ahora no puedo, estoy ocupada. Es un segundo, nada más. Es importante. ¿Y qué pasa si te digo que no, como vos el otro día? Entraste a mi cuarto en la noche. Era por algo importante. ¿Qué? ¿Estabas llorando? ¿Estabas llorando? No. Una ganadora no tiene de qué llorar, ¿sabes? Decime, ¿qué querés? Es de Feli. Qué casualidad. Justamente de eso yo te quería hablar. Estoy muy preocupada por ese tema. Ya que vos me alejaste de ella. No, yo no te alejé de ella. Ni siquiera fue era mi intención. Estoy preocupado por ciertas actitudes. No la veo bien. Pero mira vos, es la primera vez que coincidimos, los dos juntos. Mira vos. Dime una cosa, ¿siempre fue así? ¿Así cómo? Tan obsesiva en sus relaciones. No, no, lo que pasa es que Feli nunca tuvo una relación estable. Vos sos el primer novio que ella tiene. Felicitas es muy sensible y muy dependiente, ¿sabes? Uh-huh. Tiene muchos problemas en la familia y nosotras y el colegio somos lo más importante que ella tiene. Y ahora no entiendo cómo se olvidó de todo eso y en lo único que piensas en vos. Sí, no, yo tampoco entiendo. Te juro que no era mi intención. Yo nada más quería darle un poco de confianza, de seguridad en ella misma. Pero no que pensara todo el tiempo en mí. No, no era mi intención, de verdad. No era así. Lo único que espero es que sientas lo mismo que Felicita siente por vos. Porque si no es así, la vas a hacer bolsa. La verdad, este lugar es ideal para mí, ¿eh? ¡Sí, pero es mi casa! Tu guarida, querrás decir. Pará, Nacho, déjame arreglar las cosas a mí. Sí, sí. ¿Por qué no le explicás al enano este que tanto él como vos van a tener que hacer lo que yo diga? Me estoy pudriendo un poquito ya. ¡No lo banco más! Tenemos que hacer algo para que se dé cuenta que no le tenemos miedo. No, no podemos hacer nada, Nacho. Vos eras mi ídola. No entiendo cómo te lo podés bancar. Pero vos te pensás que a mí no me gustaría sacarle esos dientes que tiene uno por uno sin anestesia, pero no puedo. ¿Por qué? Por vos, Nacho, para que no diga nada sobre vos. Y que lo diga, después vos le negás todo al director y listo. No, no es tan fácil. Tenemos que soportarlo, es el precio por tu libertad. Esperé. Último mensaje de texto, a ver. Ya terminó el recreo largo, bueno, me tengo que ir, Nachito, chao. ¡Panita! Te quiero mucho. Yo también. Beso. Chao. ¡Vamos! Sí. Mira, vení, tengo que hablar con vos. ¿Me decís qué hacías hablando con Mía? Eso, hablando. ¿De qué? ¿De mí? La verdad, sí. Bueno, Manuel, no le creas lo que te puede decir. Es todo mentira, todo, absolutamente todo lo que te diga. Me dijo que te quiere mucho. Buenas. Buenos días. Siéntense, por favor. Pero no pudo haberse ido así sin despedirse. Dunoff habló con la madre y firmó la expulsión. Encima yo no pude hablar con Terry. ¿Para qué hable con Dunoff? Todo esto es culpa del novio. Espera, ¿no te parece que podés hacer algo vos sin usar a tu papá? Sola no puedo hacer nada. ¿No dijiste que era muy popular vos? Obvio, yo me pongo algo y el otro día todos se lo ponen. Bueno, entonces podés hacer más de lo que te imaginás. Una vez, ¿no podés jugarte por algo que no sea la moda? Una vez. Anda adentro que te van a matar. Pénsalo. No, quédese tranquilo, Colucci. Su hija está perfectamente. Es más, acabo de ver su prueba de matemáticas. Se sacó un 10. ¿Qué me dice, eh? Nada, quédese tranquilo, hombre. No, no, no pasa nada que valga la pena comentar. Y seguramente su hija le dejó ese mensaje para llamar su atención. ¿Eh? Y ya sabemos cómo es Mía, ¿eh? No, 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 no. Cualquier inconveniente yo lo voy a mantener al tanto, sí, pero quédese tranquilo. No, no se olvide que estoy para servirlo, Colucci, ¿eh? Adiós. Adiós. Señor, llegaron las personas que estaba esperando. Ah, sí, las pasen, por favor.
Buenos días. Señora licenciada. ¿Cómo le va? Encantado. ¿Qué tal? Por favor, tomen asiento. Ay, bueno, ya no aguanto más, por favor. Diga, ¿qué encontró en mi hija? Encontré algo que realmente me sorprendió. ¿Pero cómo que no te dejaron despedir, Vico? Bueno, cálmate, cálmate. Sí, sí, me imagino lo que debe ser tu casa, me imagino. Pero tu mamá, ¿por qué no pudo venir a hablar? Ah, sí, ser becada no es lo mismo, sí. Bueno, Vico, cálmate, sí. Tómatelo con calma, esto no va a quedar así, ¿ok? Te mando un besito, te quiero. Chao, Vico. No te vuelvas a acercar a Manuel y mucho menos para hablar de mí. Para que te quede claro, Manuel es solamente mío. No voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotros. Vos a mí no me conocés, pero lo que soy de estúpida lo puedo ser de mala mía. Así que alejate de Manuel. Chiquita, ¿pero vos qué tenés en la cabeza? ¿Qué te pensás? ¿Que no tengo otras cosas más importantes que hacer? Mira, ensayar para la coreografía no creo porque te quedaste afuera del grupo de baile, mía. ¿Viste cómo duele? Yo nunca quise que te sientas mal, Felicita. Si alguna vez lo hice, perdoname. Lo siento mucho, en serio. Es muy tarde, mía. No tenés derecho a burlarte porque me quedé afuera. Fue re cruel lo que dijiste. Aprendí de vos. Permiso. ¿Qué hice ahora? Mi cielo. Oh, bingo, pongamos los fideos. Estamos todos, ¿eh? Deje las bromas para otro momento, Espirito. La mandé llamar porque la psicóloga envió los primeros informes del test. Marisa, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? Bueno, desde ya te digo que no estoy de humor para recibir pálidas, así que dame eso. Está bien, ponételo de sombrero si querés, pero yo no le voy a dar bolilla, porque para mí no sirve para nada eso. Estás equivocada, sí que sirve. La psicóloga hizo un buen informe. Escucha lo que dice. Marisa es una chica dócil, sumisa, que se preocupa por los demás, de buenos sentimientos, introvertida, le cuesta expresar lo que siente. ¿Y qué pones esa cara? ¿Que te agarró el viejazo? ¿No entendés? ¿Está bien? ¿O no? Para el director estará bien, pero para mí no. ¿Por qué? Porque soy tu mamá y sé perfectamente que esta no sos vos. ¿Y quién va a ser? Sí que soy yo, es que vos no me conocés bien. Decís que me conocés, pero no me conocés bien. Acá dice también que no tenés ningún registro del vínculo materno, que permanentemente buscas una madre sustituta porque sentí que estás abandonada por la tuya. Contéstame, hija. ¿Es así? Perdonen la interrupción, pero Marisa tiene una clase especial con el profesor de ética. Es un segundo, Dunov. Sí. Dime, Marisa, ¿es esto verdad? Bueno, si lo dice ahí, será así. No sé, pero no salí tan mal. No, la verdad es que me sorprendió el informe. Me alegra que sea mejor que la imagen que da. Es que a veces las apariencias engañan. Ay, Marce, ¿qué clase de madre soy? Ay, profe, ¿vamos a estar mucho tiempo más mirándonos las caras? Ahora empezamos, no estamos todos. Falta alguien. Bueno, tarde. Perdón, ¿las benditas para qué son? ¿Vamos a jugar a gallito ciego? Sí, algo parecido. Se las van repartiendo. Van a elegir cada uno un compañero y lo van a vendar. Pásenlas para allá. Toma, teneme esto. Vamos a hacer un ejercicio para que reconozcan a los compañeros. Marisa, vení. Vení. Con él, vamos. Vamos, un poco de onda. De pie, vení. Van buscando un compañero cada uno. Vos con ella, dale. Le vendan los ojos. Vamos, le vendan los ojos. Vos, a ver, ven. Es un ejercicio porque quiero que reconozcan que son personas, no apellidos. ¿Estamos? Vamos. ¿Quién falta?
se vendan los ojos y se van a reconocer el uno al otro. ¿Alguien quedó sin? ¿Puede ser que de tanta vergüenza? ¿Puede ser? Da vergüenza reconocer al otro, ¿no? Pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo, tú me estás atrapando otra vez. Ya, el team. Podrían ser los recreos un poquito más largos, ¿no? De nuevo ir a clase y explicar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tranquila, Hilda, vaya tranquila, no se acaba el mundo. No, perdón, perdón. Yo ya cumplí mis bodas de oro con la docencia y aún así no me gusta llegar tarde al aula. No sé, es una cuestión de respeto hacia los alumnos. Perdón, profesores, antes que vayan a clase, necesito que me firmen esto, ¿eh? Es un informe para la comisión de dirección y explico los motivos de la expulsión de la alumna Victoria Paz. ¿Y por qué tenemos que firmarlo nosotros? Porque necesito que el cuerpo de profesores se manifieste con un criterio absoluto y concluyente con respecto a la medida correctiva adoptada. Está claro, ¿no? Bueno, desde ya descuento la colaboración de todos ustedes. Por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Va. ¿Qué se supone que hagamos con esto? Firmarlo, Hilda. No va a quedar tener problemas con el director, ¿no? Criterio absoluto. Y concluyente. Bueno, me alegra que les haya gustado el ejercicio. ¿Todavía sigue en pie eso de que yo puedo hablar con usted? Sí, sí. Bueno, lo estuve pensando en lo que usted me dijo. Y bueno... Nada, que yo me quiero jugar por Vico, es mi mejor amiga y yo la requiero. Bueno, me alegra, eso habla muy bien de vos, te felicito. Gracias. Ay, pero yo never hice algo así. Bueno, algo se te va a ocurrir, no importa. Lo importante es que tomaste la decisión. Y fue una experiencia, sé, re loca, porque llegué a desconfiar de todo el mundo, de Marcos, que es un amigo. ¿Cómo voy a desconfiar de Marcos? O sea, te lavan la cabeza, te psicopatean, ¿viste? Yo te volví... Tengo algo pensado para la policía. Eso lo hablamos después, ahora tengo que arreglar algo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estás re enojado que el profesor no nos dejó hacer el ejercicio juntos. Me hubiera derretido mirándote. Sí, Feli, tenemos que hablar. Manuel, ¿qué te pasa? Nunca te vi así. Cambié la cara. Feli, estuve pensando mucho y... Llegué a una decisión. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Me parece que lo mejor para los dos es que la cortemos aquí. Dale, ya sé que es un chiste. No caí, ¿eh? No. ¿Qué apostaron? ¿Que se me iba a cerrar el estómago? Feli, no Feli, Feli. ¿Qué? No es un chiste. Lo siento. Decime que es un chiste. Decime que es un chiste, Manuel. Manuel, vos me dejás, yo salgo de acá y me suicido. Si no te tuviera... ¿O me equivoco, mi vida? No, 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 no te equivocas. ¿No? ¿Eh? Bueno. ¿Qué fue, boludo? Sí, ¿qué siento se largo? Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soña despiertos, es un gran pecador. Si no te tuviéramos, estás caminando en busca del sol. Por favor, Vico, porfa, no seas de cuarta. Bueno, pero dejo. No, tenés que decir algo. Sí. ¿Tienes que decir algo? Sí, ay, Vico, por favor, no seas de cuarta. Estamos ensayando, pero no seas de cuarta. Ay.
a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré. A mí me pasó lo mismo. Belén me dijo que mis botitas Armani eran truchas. Entiendo injusticias. ¡Ay, se chocó! No. Llegamos tarde. Resistiré. Resistiré, tal cobardía no se puede. Resistiré las apariencias del que dirá. Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré, resistiré. Ah, no, espere, espere. ¿Qué? Entonces, quería presentarle a un nuevo compañero. A partir de mañana se va a integrar a su división. Joaquín Arias Parrondo, Marisa Espirito. Maritza, ¿estabas acá? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno, porque hoy te tengo una sorpresa muy especial. Puede pasar ya. Hoy va a estar tu mamá con nosotras. No, pero esta no es mi hija. Últimas noticias. Según parece, hubo un encuentro clandestino en la Mapoteca entre la alumna Mía Colucci y el mexicano Manuel Aguirre. ¿Será este el tan famoso intercambio cultural? Es mentira. Bueno, ¿no te parecen varios encuentros entre dos personas que aparentemente no se bancan? ¿De qué hablas, Pilar?